Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Saste. Estamos en Forza Moto Sports. Estamos con Open Class de esta serie, como se llame esto, ¿no? De noviembre, diciembre, yo que sé. Cuando se actualiza otra vez esto. Y ayer hicimos la clase A. Bueno, anterior capítulo, la clase A. Ahora seguimos con la clase S. Vamos a empezar con Jazz Marina completo. Madre mía. Qué bonito, ¿no? No sé qué. En esta de clase A sí estuvimos Jazz Marina, pero cortito. Me voy a aflojar el reloj que me está apretando. Quita. Ya está. Y bueno, vamos allá. A ver qué coche nos deja. Esto está mal. ¿Manda? ¿Y este también está para comprar este? ¿O cómo es? ¿Han puesto nuevo como esto? De compra, tengo que mirar. Bueno, este es el mismo que el otro. No me gasto dinero. Mi plan es ahorrar, no gastar. Veo solo lo que tenga. Intentaré usar uno que tenga. De los que hay aquí. Vamos a poner la R para ver qué cualidades tiene. Tracciones traseras, tal y cual. Madre mía. Este lo tengo. Podría ser uno a valorar. Porque tiene tracción a las cuatro ruedas y porque lo tengo. Es que eso, si puedo, voy a usar, voy a intentar ir cómodo con coches que tengan tracción. Este tiene a las cuatro también. Podría usar este, intentar usar. Más o menos son los que más, con los que más apaño. Ya veremos. El Huracán Evo no lo tengo. No tengo, no. Este sí lo tengo. Tracción trasera. Tiene buena pinta, bonito el coche, pero con lo bonito no se come. A ver. Oye, muchos coches y pocas nueces, ¿eh? Este también podía usarlo, pero no lo tengo. ¡Ah! Este tampoco lo tengo. Este sí lo tengo. Tracción trasera. Madre mía, me compro más que tracción trasera. ¿Qué pasa conmigo? Este sí lo tengo. Este podría ser uno. Un candidato. Es que quiero intentar hacer dinero. BMW también. Lo tengo. Qué tentación. A ver. Este BMW también. Y lo tengo encima. Encima no, lo tengo. Veré cuando te toque correr con este porque está el último. Oiga. Está muy bajito de clase, ¿eh? Está en 701. Pero este BMW M4 GTS. El que tenía yo por ahí. A ver. Como tengo tanto punto con este, ¿eso de afinidad o algo? ¿O por qué diseño? Pero no, no me entero, ¿eh? Tiene todo, puedo mejorarlo todo, prácticamente. A ver. Me está dejando esto un poquito. ¿Y por qué no corro, intento correr de serie? ¿O le mejoro lo que más o menos le mejoro siempre? Bueno, vamos a poner la rueda. Yo qué sé, tengo muchos puntos, pero no sé por qué. Ya me he quedado. Muchas veces yo creo que a los ricos les pasará lo que ahora. Vamos a poner todo. Para que veáis lo que he liado. Bueno, cortaré un poco para que no veáis lo que he liado. Porque está un buen rato sin hacer nada. Más que cegándome con los 20.000 puntos, que no sé de qué son. Ahora no sé de qué pueden ser 20.000 puntos si no tengo nada. Desacelerando, vamos a tirarlo. Levantando el pie del. No toca freno, no toca freno. Debes mejorar el freno, madre mía. Uy, 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 uy. Esto corre mucho, pero y no, no tenemos freno. ¿Entonces dónde vas? ¿Por qué te frenas tú? Es que está. Qué cruza, macho. Me he salido, ¿no? A ver si freno de aquí. Frena, no frena, no frena mi coche, no frena. Mucha potencia, el control, tengo que tener cuidado con eso, no tengo freno.
Creo que va bastante despacio este coche. No corre este coche, que tengo frena, hay que tener cuidado. No me salió, ya me salió. Ya me quité la. ¿Qué? La penalización de tiempo total es de un segundo. ¡Quita! ¡Pero déjame! ¡Que no puedo girar! Madre mía, ¿cómo se pone tonto el coche, eh? El volante, amor. El volante se pone tonto. No podía girar. Encima tengo penalización. ¿Cuántas vueltas son tres? Qué mal se me dan. Y este problema. Porque va tan despacio. Tengo una aceleración brutal, eh. Lo que pasa es que el coche no frena nada. A ver dónde está el primero. Claro, yo me toca poner puntos de. Vamos a mejorar el coche, muchas cosas. Y no me acordaba de que tiene que mejorar los frenos y de subir la potencia. Esto tiene problema, eh. En otro circuito, este es bueno. No sé. Uy, 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 uy. Que no llevo freno, eh. Sin freno. Está aquí cerca. Qué guarro esto, eh. Cómo me han liado. Voy muy despacio, ya voy con miedo. Ya voy con miedo. Y no. ¿Qué más estoy haciendo, eh? A ver. Este coche de rapa. Voy a intentar, eh. Es que también yo. Y está. Esta clase de chicanes así me. Me despista un montón. Si fue necesario, ya podía estar el primero. Bueno, aquí ya me estoy empleando la primera vuelta, creo. Es que esto no suena nada, macho. Ya tengo. No puedo ir yo a tope ni nada, porque no sé lo que. Qué hacer aquí, eh. A ver. Y ya encima, la penalización que tengo. Que tengo pena. Es que no puedo, mira, mira, mira. Tiene mucha potencia, poco control. ¡Ay, ya! Aquí había problema. Aquí había problema antes. Es que ya sé por qué, creo que ha sido por esto, ¿no? Esa curva ahí. Quita, no. Qué mal. Bueno, bien que va el coche. Qué rápido, eh. Vale, mira, aquí, a ver, sí, vale. Vale, cambio los botones. Está saliendo para talento, eh. Cuando se me gira así de que no puedo hacerme a él. Es que no me va a poder. Sí que no, así que no. Encima no sé ni por qué girar, no me aclaro este, ahora mismo. El coche va bien, más o menos. De hecho, yo 10 segundos peor. Y menos mal que la otra tenía que no pasaban de mí. Qué mal, voy a quitar algo bien hecho. Y mejorar los frenos. Y ya está.
Bueno, pues ya estamos en la última carrera. No sé, el coche no se controla. No. Hay que tener en cuenta que esta acción trasera, al fin y al cabo, con muchísima potencia. Y si quieres seguir utilizando este coche, que me gusta, voy a seguir utilizándolo para otras cosas. Tengo que buscar un tuneo. Porque yo no sé tunear aquí, ¿sabes? No, no es que sepan cortar motorizón, ¿no? Pero me voy apañando, más o menos sé lo que tocar y eso. Y de otra manera para tunear, pero es que aquí no, aquí es lo que me vale este coche. Ahora mismo es que es muy rápido. Claro, pero luego no lo controlo. Cuando empieza a culebrear no se toca eso. Y la única forma que tengo yo de sacar ventaja es hacer cruzar porque es más rápido. Lo único que puedo ir no es mi consuelo, porque yo quisiera en las curvas también. Frenando también, pero es que no. Demasiada potencia, no se controla. A ver si salgo vivo de aquí, que me están esperando esto para liármela, que yo no puedo girar con vosotros. Malditos roedores, ¿qué me estás dando aquí? Y el comportamiento cuando te toca, sigue acelerando, es que te da la vuelta al coche. A ver, cuidado, cuidado, va todo, tío. Pero vamos, quito. ¿Cuánto llegamos? Bueno, llegamos dos vueltas. Vale, quita. Estás quedando atrás para que te quitas. Eso es latigazo que me pega. Eso no ha sido nada, comparado con lo que así tengo un poquito también. Me quito un poquito de lance. Iba a mí cómo se queda aquí esperando el tío este para que le dé y me frena a mí. Pues no, voy a intentar sacar rendimiento a ese giro que tiene el coche de tracción trasera. Para yo, a ver, ven aquí que nos pasamos, que nos pasamos, que nos conocemos. Así, veis estos giros, sí, sí, está bien, que la tracción trasera haga eso. Pero luego a mí me resulta muy difícil que me corra el coche a su línea recta y me pega el latigazo y la lío. Esta carrera tiene muchos problemas con eso. Aquí tiene que ir muy rápido. Esta curva es muy rápida y no puedo. Porque no fío, si me empieza a pegar el latigazo me salgo. Porque le doy estas las cosas como para que me salga. Vale, un poquito de freno aquí. O a ver. Levanta el pie también, aquí un poquito levanta el pie y frena un poquito, a ver, aquí sí me apoyo en mi, bueno, aquí cuidado, aquí que yo no sea tomar esta curva nunca, ni aunque vaya el coche bien, vale, despacito, hay que tomar despacito, por lo que se ve, porque yo también va despacito, aunque yo quita aquí despacito, nivel de tonto, perdido, pero ya estoy aquí, esta curva cuidado que viene aquí, que siempre me la trago. Porque sale aquí muy rápido y luego no sé cómo tomarla. A ver, estuve con ello. Aquí, tranquilo, tranquilo, Bartolo, tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Y luego eso, claro, como tenemos todo lo. Toda la mejora del coche, pues muchas de las mejoras ahora. Ese 800 este raro. Pues podemos vacilar a esto un poco velocidad. Pero luego, digamos, se va ahí. Porque no toma bien. No me fío de cómo va a tomar la curva. Coche este, pero en la recta no, claro, es lo que pasa, que en la recta sí soy mejor. Ya, el coche esto no quiere ser tampoco, aquí sí podría haber salido a lo mejor 20 o yo que sé, pero claro, si tuviese yo control de este coche, es que venga, es que no tengo control y porque ahora vamos lento, que como no me ha dado ningún latigazo fuerte de eso que me pega en otras vueltas, en otras carreras de este campeonato. Pues, pero aquí no me da tiempo a coger velocidad o lo que sea para que me pegue esa bachazo, me pego a la otra. No lo sé, también estaba lloviendo a tope, la penúltima, la anterior a esta. Estaba lloviendo a tope, ahí he tapado yo porque yo. Y el coche iba bastante mal. Por la lluvia, pero vamos. Que el otro era un pibán peor, por lo que veo. No sé cuánto. Claro que salió el 10. Es que no me fiaba, porque con la bachazo que me pega el coche, cuando no pongo bien el volante, o que sea, o necesita más grado de volante o menos, no lo sé también. Otra, seguro que otra configuración de tuneo. Alguna que sea adapte a mi mano, sin duda. Que se comporte como si fuese un 4x4 o algo. Y ya está, y ya. Pues, si es que no sé jugar, chicos, si quieres no tengo control, ni llevar ni nada. Y mira, ese hachazo que pega cuando se mira, claro.
porque hay que jugar con el acelerador y con el volante y eso, y yo que sé, por mucho que hago, como empieza a girar, a controlarse el volante, ya la lía, ya se va para todos lados el coche y, se, y nada, que al final me acabo saliendo, me estampo con algo, tengo que ir despacio, no, no puedo venir a tope ni nada porque es que no me fío de mí, como comprenderéis. Tenéis que comprender eso, es malísimo. Tengo aquí freno, que la voy a liar también, seguro. Uy, tío, que salgo. Y aquí tenemos que ir a tope, ahora cuidado. Bien, con la ventaja que te daba. Y nada. En fin. Muy malo. El coche, claro, si es que vamos con un 800 y mira el otro con que van. Terminamos en la P1. Eso era para... hace muy, 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 muy buen tiempo o algo, ¿no? Y no, lo que intentaré es voy a ver si encuentro un túnel en este de S800 y que no sea peor que el mío. Es que el mío no es túnel ni es nada, no vale para nada. Que quisiera algo, pero que como hay que estar probando coches y yo no tengo tiempo ni ganas de probar coches. Así que nada, chicos, yo qué sé, qué triste vida la mía. Quiero usar este. Yo creo que voy a intentar dedicar el tiempo cuando pueda. He buscado un tuneo que vea yo que voy más fiable. A lo mejor resulta que son contracción a las cuatro ruedas. Y entonces corre menos porque habrá que quitar cosas de motor y esas cosas. No lo sé. Pero igual corre menos. Si yo quiero ir seguro y las curvas más o menos, ya que si está malo, tómala bien. Recompensa desbloqueada, un Ferrari. Ah, con este vamos a correr. Tracción trasera y bueno, pero está... motor central más o menos, aunque trate casi del todo. Uy, cuidado con este. Continuar, porque habrá que correr con él. La próxima serie, no, vamos a salir. Vamos a salir. A ver. Ya digo que los carreras intermedias voy a cortar. Quizás, no sé si en estas que hablo corto algo. Si veo que es muy largo, es que no quiero que sea mucho más de 20 minutos. No es por nada, pero no. Hay que correr con esto, ¿eh? En modelo, esta es la última cosa que hay que hacer aquí. En Open Class, y luego ya iremos destacado que esto sí da miedo. Pero miedo, miedo me da. Pero miedo, miedo. Visto lo visto, lo malo que soy. Entonces. Ahí está todo, ¿no? Sí. Es lo único que cambia en la serie esta cuando han hecho la actualización. Eso es lo que hay que hacer. Con el coche ese que nos han dado. Y yo qué sé. A ver qué tal. Pues nada.